por supuesto, el día de hoy muy contentos de poder presentarles esta nueva edición de la Ciudad de las Ideas. Siempre lo que nos motiva es buscar que cada año podamos superar lo logrado en el año anterior. Y por supuesto, ponemos el piso muy alto para lo que estaríamos buscando en este ejercicio. Decirles que, como siempre, Andrés Ruemer ha buscado superar y, sobre todo, diversificar con esta visión de cambiando al mundo, Change the World, y sobre todo buscando que se pueda mostrar que los cambios no son en un área en particular. Puede ser tanto en el arte como, por ejemplo, en el entretenimiento, en las presentaciones artísticas que vamos a estar recibiendo, también, por supuesto, en la construcción de políticas públicas. Hay un aspecto emotivo. Algo que me gustó mucho para esta edición fue el Mexican, en donde vamos a tener personas destacadas de nuestro país, hombres y mujeres de éxito, que van a poder compartirnos no solo que es posible que haya esos cambios en el mundo, sino esos cambios en nuestro país, y que sin duda a veces esperamos que sean grandes cambios o grandes transformaciones que surjan, ya sea de un gobierno, de un centro de estudios, de una universidad, pero que estamos convencidos de que es la suma de esfuerzo y talento de todas las personas ordinarias, como cada uno de nosotros, lo que nos permite alcanzar resultados extraordinarios. Y yo quiero compartir con ustedes también una noticia muy importante. Esta será la última edición de la Ciudad de las Ideas que se lleva a cabo en el Complejo Cultural Universitario. El próximo año lo estaremos teniendo en el Auditorio Siglo XXI. Es una obra que está muy cerca de aquí, que está enmarcada en el Parque Lineal, en el Jardín del Arte, un lugar en verdad extraordinario y sobre todo traerá grandes ventajas. Aquí les traje algunos renders de cómo va a quedar la obra. La obra está en proceso, ustedes pueden ir a ver el avance. Es una inversión de 416 millones de pesos en la rehabilitación del Auditorio Siglo XXI, pero por ejemplo, en términos de estacionamiento, vamos a tener 1,235 lugares en el Auditorio Siglo XXI, comparados con los 695 del Complejo Cultural de la Universidad. Esto habla de 540 lugares de estacionamiento adicionales. Por otro lado, en términos del número de asientos, vamos a pasar de los 3,494 del Complejo Cultural de la Universidad a 5,534 lugares en el Auditorio Siglo XXI, de tal suerte que vamos a tener una mayor capacidad, vamos a tener las tecnologías más avanzadas y en un sitio en verdad extraordinario. Así como año con año la Ciudad de las Ideas trata de superarse, también el gobierno del Estado de Puebla trata de mejorar el entorno para poder llevar a cabo estos eventos de talla internacional, porque bien lo comentaba Andrés Ruemer, la Ciudad de las Ideas realmente ha venido ganando prestigio en la comunidad intelectual del mundo. Afortunadamente, cada vez hay más participantes que tienen interés de venir a Puebla, y el hecho de haber planeado en el largo plazo nos ha permitido ir, por supuesto, obteniendo proyectos mucho más interesantes. Ya hay una certidumbre, muchas de las agendas de las personas más importantes y las mentes más brillantes del mundo pues requieren tiempo para poder hacer la planeación, y en este sentido creo que hemos tenido muy buenos resultados y por lo tanto los esperamos en esta nueva edición de la Ciudad de las Ideas, seguro de que será superior a la del año pasado. Ese es el reto que nos hemos fijado, el objetivo compartido que tenemos el gobierno, el Estado y Poder Cívico, y estoy seguro de que lo vamos a alcanzar. Muchísimas gracias, señor gobernador. Una vez más, gratitud a Puebla, a usted, a todos ustedes, que gracias a su apoyo, hoy Puebla es la capital del mundo de la Ciudad de las Ideas. Y les comparto rápido de que el año pasado salió no un libro, sino dos, donde desde la primera página habla de que Puebla es la capital del mundo y que con base en ello aquí se inspiraron para hacer este gran e importante debate entre Richard Dawkins y Deepak Chopra. Y sale anunciado en más de varias páginas, aquí se lo traigo, señor gobernador, y compartirles este gran evento de este año que se llama Cambiando el Mundo, Change the World, ideas que llaman a la acción.
Desde el principio, platicando con el señor gobernador, dijimos, bueno, hay que hacer un festival donde las ideas no se queden en ideas, sino que realmente las ideas llamen a la acción. Este año tenemos dos sociedades, asociaciones importantes nuevas. La primera es con Inglaterra, el Reino Unido, RSA, que es el Royal Society of Arts, que tiene 27,000 fellows. Junto con ellos, en la Universidad Singularity, tenemos Gifted Citizen, que se hace año tras año, donde gente propone una idea que cambie al mundo, que cambie a 10 millones de personas los próximos 6 años. Este año tenemos más de 1,000 solicitudes, viene gente de más de 100 países y RSA de Reino Unido se suma. También tenemos una nueva sociedad, señor gobernador, con la Escuela de la Vida de Alan de Botton, que es una escuela impresionante, para que empecemos realmente a hacer pláticas y proyectos durante todo el año y las ideas no solo se queden para un año, y si esto sea un proyecto, por supuesto, con Puebla. Compartirles que este año empezamos con elementos sobre todo de votos a cómo cambiar el mundo, cómo realmente mejorar la situación del medio ambiente, económica, política, social. Tenemos además a creativos y artistas, la autora del libro Comer, Rezar y Viajar, la autora de la serie El Naranja es el Nuevo Negro, al gran director de cine, Werner Herzog. Tenemos más de 70 ponentes, es probablemente la curaduría más elaborada, donde a más eventos hemos podido asistir, sobre todo en la parte de California, y donde cada una de las personas cambiaron su vida o cambiaron al mundo. Nada más, señor gobernador, para compartirle, empezamos con una gran sorpresa. Un personaje que parece anónimo le ha salvado la vida a 2,900 personas aproximadamente, porque se encarga que en el Golden Gate, en el puente de San Francisco, la gente cuando se va a quitar su vida, uno se la puede quitar en Estados Unidos, el intento de suicidio no es un delito. Él no los puede detener, pero los escucha. Y es toda una terapia de cómo ha disuadido a que la gente realmente quiera vivir. Va a ser un año impresionante, espectacular. Tenemos más de 900 personas en lista de espera. Este evento tiene prestigio internacional. Hubo un congreso que se llamó Burning Man, muy, muy famoso en Estados Unidos, donde invitaron a representantes de los 15 festivales más importantes del mundo y Puebla estuvo presente. Esto por darles una probadita de un gran evento donde los esperamos. Toda la gente que no puede acudir, por primer año les comparto con el señor gobernador, hemos logrado que el CENART en 23 centros nacionales de las artes simultáneamente van a tener gente observando este evento. Vamos a tener un streaming en vivo y, por supuesto, y esto es muy importante que lo sepan, en muchas ciudades de Estados Unidos se va a transmitir el Festival de la Ciudad de las Ideas, así como en Latinoamérica. Este es un festival internacional a sus 7 años. Gracias, gracias, señor gobernador, gracias a ustedes.